Muy buenos días, ¿cómo están? Emilio Pichara nuevamente por acá, director comercial de Mundo VFX. Y vamos a dar inicio a la charla de mercado de hoy día, miércoles 22. Pero antes de comenzar, como siempre, si me confirman si se escucha y se ve bien la pantalla antes de seguir. Perfecto, muchas gracias Andrea. Ya, me confirman que se escucha y se ve bien. Vamos a esperar unos 30 segundos más para que se puedan ir conectando. Ayer tuvimos un día bastante turbulento, hoy día puede ser un día turbulento también. Hay que estar muy atento a lo que pase con las noticias, ¿ya? Bueno, en honor al tiempo, siendo las 9, un minuto, vamos a dar inicio a la charla de mercado. Y vamos a comenzar, como siempre, con nuestro querido dólar peso, ¿ya? Ayer el dólar peso tuvo un comportamiento bastante técnico, el cual soportó bastante bien el nivel de los 7,92. Vamos a poner un gráfico diario. Me gusta operar en gráfico diario a mí, para los que les gustan las operaciones intradía o mirar, aconsejo un gráfico diario. Y si quieren hacer operaciones más cortas, tal vez me iría una vela de 4 horas. Recuerden que estas son las velas japonesas. Cada vela representa ahora lo que ha pasado en el último día. Si ustedes se cambian acá, sería lo que ha pasado en los últimos 30 minutos, 5 minutos, 4 horas, 1 minuto. Los que les gusta el scalping, velas de 1, de 5, de 15. El scalping se da más en el euro, en el oro, en la libra, en instrumentos que tienen mayor volatilidad. En el Nasdaq se puede hacer harto scalping. Pero no nos desviemos del tema. Y esta fue la vela ayer del dólar, el cual alcanzó el mínimo, y lo conversamos ayer, que es cercano a 7,92, 7,93 nivel de compra, con un take profit en el nivel de los 801, 802, que era el nivel de resistencia, el cual el dólar no ha podido pasar, ¿ya? Entonces, ayer en la tarde, el dólar casi al cierre, cuando cierra el dólar a 1,45, terminó apoyado sobre los 801, 802, para luego cerrar casi en 803,5. ¿Qué haría con el dólar? Por ahora estaría un poquito stand-by, porque hoy día hay noticias, las podemos ver en el calendario, ¿ya? Donde tenemos discurso del miembro del FOMC. Claro, es la noche, pero se va a mover el mercado. Ya tenemos solicitudes de hipoteca, pero tampoco mueve mucho. Fíjense, es con un cuadradito, no es de mayor relevancia. Pero esta es de 13. Tres estrellitas, como se podría decir, es de bastante importancia. Ahora, cabe destacar que seguimos con una presión alcista por el dólar, ya que todos los miembros del FOMC, todos los miembros de la Fed también, o algunos, quieren ver nuevas subidas más agresivas, ¿ya? Yo creo que en la próxima reunión vamos a ver una nueva alza de tasas, pero de 0,25 puntos bases, que fue lo que dijo Jerome Powell, que lo conversamos ayer, que en todas las subidas no iban a superar los 0,25 a menos que exista algo anormal, ¿ya? Pero la economía americana ha dado buenos resultados, lo cual sigue dando pie a nuevas subidas. Algunos miembros del FOMC quieren que la subida sea de 0,5 puntos bases y algunos más agresivos quieren que sea de 6. De 100, perdón, incluso llevar la tasa a 6 puntos, ¿ya? Lo cual hay que estar muy atentos. Cabe destacar también que muchos analistas de bancos prestigiosos han dicho que podríamos ver mayores caídas en la bolsa americana, sobre todo en el S&P. Pero para finalizar con el dólar, estaría atento, no haría nada por ahora, y de romper el nivel de 8,4, 8,5 ya confirmado. Yo creo que el dólar ya podría buscar el siguiente nivel, que son los 811, que es la resistencia. ¿Ya? Tiene una resistencia en 8,8 y tiene una resistencia en los 811,73, que fue el nivel el 30 de enero del 2023. Ya recordemos que el dólar, si miramos la actuación acá en información, actuación, viene cayendo. Ya el último mes cayó en 1,24, pero los últimos 3 meses cayó un 13%, en 6 meses un 14%, y esto se ha debido a la recuperación del gigante asiático chino, el cual ha hecho que el cobre suba, que ya superó la barrera de los 4, y también a la venta de dólares por parte de Asia.
Así que eso con el dólar, esperaría de romper el nivel de 8.5, ya estaría comprado hasta 8.11 y por qué no el 8.18, y de volver a corregir y romper el nivel de 7.97, ya estaría corto hasta 7.90, 7.92, donde me comienza a dar nuevamente la señal de entrada en el nivel de ayer, si lo miramos acá en el gráfico, 7.92,30, 7.93, como siempre digo, nunca vamos a entrar perfecto, pero 7.92, 7.93, 7.94 ya son niveles atractivos. ¿Cuál es el soporte del dólar? El soporte del dólar por debajo son los 7,85, ¿ya? Y de romper el nivel de 7,85 ya nos podríamos ir al mínimo del año, que fue los 7,75. Pero por la situación actual, el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, el presidente chino ya dijo que, te cuentan, que tiene todo el apoyo, que le está dando todo su apoyo a Rusia, lo cual genera esta tensión geopolítica. Ya, así que eso con el dólar. Miremos un poquito el cobre también, el cual hoy día está negativo, este está en toneladas, recuerden, pero el cobre está aproximado en 4.1 dólares la libra. Ya, así que ahí también, miren la actuación. Información, el cobre en los últimos 6 meses subió un 13%. Si ustedes se fijan, casi lo mismo que cayó el dólar, ¿ya? Y ustedes pueden acá comparar, pueden poner el gráfico del cobre y comparar. Y ahí van viendo las velas, ¿ya? Velas alcistas, velas bajistas. Y ahí pueden ir viendo el tema, ¿ya? Así que eso aquí. Comparar y pueden comparar contra el instrumento que ustedes gusten. Por ejemplo, el dólar también, si quieren, lo pueden comparar con el, no sé, con el dólar mexicano. Siempre van a la par, sube el dólar mexicano y sube el dólar. ¿Ya? Y ahí está. Miren, casi, casi las mismas velas entre el dólar y el dólar mexicano. ¿Ya? Ahí. Todas esas velitas ahí van mostrando los comportamientos bien similares. Vámonos a las bolsas americanas, las cuales están en rojo el día de hoy. Miren acá el terminal de operaciones, lo dijimos ayer. Nos vendimos en 12.256 y habíamos dejado un profit en 12.049. ¿Ya? El mínimo del día de hoy fue 12.063. Estuvimos muy cerquita del profit, pero yo creo que esta posición es para dejarla correr. Ya, yo creo que puedo ir a buscar los 12.049 y de romper, podría ir a buscar los 11.800, pero todo depende de lo que pase con el FOM. Para los que quieren tomar utilidades, de repente una buena opción es doble clic y pueden cerrar una parte de la operación. La mitad. Y pasan por caja. Ahí se quedan con la mitad de la exposición. En historial pueden ver todas las operaciones cerradas. Nos ganamos 277.000. ¿Por qué caen las bolsas? Lo mismo que hemos hablado, temor a nuevas subidas de tasas y estrategas de bancos mundiales creen que la bolsa va a caer entre un 10 a un 15% más, que sería niveles prepandémicos, que fue lo que vimos el día de ayer. Ya, miren el Nasdaq, tengo muchos gráficos, tengo que borrar de acá, por eso no me deja abrir más. Miren, el Nasdaq viene cayendo acá desde los 12.954 a principios de febrero, donde tuvimos un rally de la bolsa, para luego buscar el nivel actual de los 12.100, 12.049, que fue el mínimo. De ser un discurso agresivo, donde se pía subía sobre los 0.50, creo que podríamos ver mayores caídas en las bolsas, tanto en el Nasdaq, en el S&P, en el US30, en el Russell y por qué no también arrastrar a las bolsas europeas, las cuales hoy día también se encuentran negativo, el índice italiano 1.17 negativo, el ruso negativo, ¿ya? Miren cómo se ha movido el índice ruso también por la guerra en actuación, ha caído en un año un 24%. Ya es una locura, pero mientras siga la tensión geopolítica es duro. Estuve leyendo ayer y hoy día y se habla que va a ser muy difícil para Rusia y Ucrania poder recuperar el PIB
esperado, ya que el daño es catastrófico. Ya recordemos que yo creo que nadie se imaginaba lo potente, o no sé si alguno de ustedes sabía, lo potente que era Ucrania en tema de gas, petróleo, maíz, trigo, girasol para el aceite, etcétera. Entonces va a ser una difícil recuperación. Ya, pero muy atento, hay que esperar la noticia. Hoy día yo personalmente estaría un poquito fuera del mercado, ya que antes estas noticias es un carosello porque no sabemos lo que van a decir. ¿Ya? Así que no hay que sobreoperar, lo que digo yo. Aquí no es como una obligación operar todos los días. Ustedes pueden operar cuando vean una oportunidad clara. ¿Ya? No es como hoy, todos los días me levanto y tengo que operar. No. Tratemos de operar las oportunidades certeras. Y el otro consejo, yo lo aprendí a muchos golpes y yo creo que a muchos de ustedes le ha pasado, operen con stop loss y take profit. O por lo menos el stop loss. Porque de repente uno dice, ah, voy perdiendo 100 lucas, ya no importa si cae 150 me cierro, o oh, ya voy a las 150, ya, pero démosle un poquito más, 180. Y ahí es donde empezáis con los problemas y que hay atrapado en la exposición. Si de repente te toca una mala, es parte del cuento, ya, esto es renta variable, nadie gana todas las operaciones, en la plataforma hay más de 1.500 contratos por diferencia, entonces operen cuando vean oportunidades claras, no es obligación operar todos los días. ¿Ya? Eso con las bolsas. Vámonos a los commodities, que vemos el petróleo cayendo. El petróleo, bueno, rompió el nivel de 75-80 que lo conversamos ayer. ¿Y por qué está cayendo el petróleo? Por el temor también de subidas de tasa y corrección de la bolsa. Fíjense, miren, vamos a comparar el petróleo con el US 500. Están muy ligados porque el US 500 tiene las empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, si las empresas andan mal, el petróleo cae porque consumen menos petróleo, ¿ya? Pero miren las velas, miren cómo ha caído el petróleo en el último tiempo, ha caído en un año un 17%. Pero seguimos en el canal técnico que hemos conversado, cercano a 73, 74 y medio, compra con stop en 70, 71 y medio y take profit en 81. El petróleo formaba un canal lateral entre los 70 y los 80. Entonces, cercano a 80 vendido, cercano a 80, 81 vendido, cercano a 73, 72, ya 74 comprado. Entonces, podemos dejar, creo que ayer dejamos una orden pendiente, no, habíamos dejado un buy limit. Miren, ayer habíamos dejado un buy limit en el dólar, no nos alcanzó a topar por 50 pips. Entonces, podemos dejar una orden pendiente en el petróleo. Un buy limit que nos compre en 74. ¿Va? Le dejamos un take en 81. Y le dejamos un stop en 71.5. ¿Ya? Sería una operación casi 2.5. Ganamos 560 y arriesgamos 200. Con un volumen de 0.1, estoy comprando 100 barriles de petróleo. ¿Ya? Recuerden que un lote de petróleo son 1.000 barriles. O sea, si yo compro un lote, estoy comprando 1.000 barriles por 75, ¿ya? Acá, como siempre digo, el volumen depende de lo que ustedes quieran en su estrategia de riesgo retorno. Yo aconsejo por cada millón de pesos un 0.1, un 0.2 máximo. O sea, si esta cuenta tiene 7 millones 6, yo entraría de 0.7 máximo, ¿ya? Y ahí la dejo programada, ¿ya? Pero para explicarle el petróleo también, cómo entender, si yo pongo un lote, estoy comprando 1.000 barriles. ¿Cómo lo sé? Acá, valor del contrato, 1.000. Siempre el valor del contrato es en un lote. Un lote, esto, si tú compras un 0.5, estás comprando la mitad, o sea, estás comprando 500 barriles. Y 500 por 75 es 34, un contrato de 37.000 dólares. Y el petróleo pide un 3% de margen, o sea, un 3% de garantía, y esto ya está en pesos chilenos. O sea, tengo que tener en mi cuenta 909 mil pesos chilenos, que equivale al 3% del valor del contrato. Y ahí, si quiero hacer la operación, la dejo. Por cada dólar que suba el petróleo con un 0.5, me gano 500 dólares. Aquí está, 400 mil pesos chilenos. Si yo pongo un lote, me gano 1.000 dólares, 800 mil, ¿ya? Porque el dólar de arca hay 800, está todo valorizado al dólar, ¿ya? Y ahí puedo dejar la compra, ¿no? Etcétera, pero nosotros dejamos una orden pendiente. ¿Ya? Recuerden que en la plataforma tenemos dos tipos de petróleo, el Oil WTI, el Oil West Texas Intermediate, que se mueve más por Estados Unidos, y tenemos el Oil Brent, que se mueve más por el mercado árabe. ¿Ya? Muy rara vez tienen el mismo valor, este es más caro porque es un petróleo más refinado. El gas, que me han preguntado bastante, ¿qué pasó con el gas?
Nadie esperó, fue el invierno más caluroso en Europa. Ya, entonces hubo menos consumo, el cual tocó hoy día los 2063, de romper el nivel de los 2063, yo creo que podríamos ir a los 1.9, 1.8. Miremos la variación del gas el último tiempo. Miren, ha caído un 78% en 6 meses. Recuerden que el gas tocó casi 10, 10 o $10.5 cuando fue el conflicto, cuando fue el peak de la guerra. ¿Ya? Así que estaría atento, cercano por último al soporte de 2063, estaría comprado. Pero miren todas las velas negativas. Mira, viene diario, 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 diario. Todas rojas, ¿ya? Viene con un canal, viene, ¿cómo se llama esto? Cayéndose bastante tiempo, ¿ya? Así que podemos marcar zonas de compra por acá, acá abajo en el soporte, pero está bastante difícil el gas, estaría un poquito fuera también. Hoy día creo que es un día para no estar mucho dentro del mercado, ¿ya? Así que eso con el gas que me han preguntado bastante, pero eso fue, tocó un invierno bastante caluroso. ¿Ya? De ahí voy respondiendo las preguntas, ¿eh? Siempre cuando terminamos el seminario veo preguntas. Vámonos al criptomercado, siempre una buena pincelada que también nos da un indicador qué es lo que está pasando. Si ustedes se fijan, está más o menos negativo. También muchos inversionistas tratando de tomar utilidades y estar fuera de la noticia o del discurso del FOMC. Bitcoin, que es la que más me gusta, siempre lo digo, tocó ayer 25.000 y medio. Cayó 24.500 y de romper nuevamente el 23.855, que ahora se transforma en un soporte, yo creo que ya la podríamos ver nuevamente las 20 lucas. ¿Ya? Eso con las cripto, recuerden, sube las bolsas, sube las cripto y viceversa. Vámonos al oro. Ahí está. ¿Todos me escuchan? ¿Que tuve un problema con la conexión? ¿Se escucha y se ve bien? ¿Que me tiró una alerta al sistema que estaba sin conexión? Si alguien tiene dudas, me escribe por el chat, ¿ya? Entonces, con el oro podríamos tomar una posición corta, respetando solamente el nivel técnico. Esto es netamente análisis técnico, donde dejamos un stop loss en 1846. Y dejamos un take profit en los 1830, que es el nivel. ¿Ya? Sería casi un 2 a 1. Ahí tenemos una posición en oro respetando el canal técnico solamente, que si nos vamos al gráfico lo miramos. Miren la vela de ayer. 1831, 1842, 1831, 1842. ¿Ya? Mirando el gráfico de ayer. Perfecto, muchas gracias. Se escucha, ya aquí se me había desconectado. Y ahí está. Entonces, ahí está el nivel, por ahí. Ya vemos la vela de ayer, 1829, 1830, rebotó a los 1844. Está en ese canal lateral marcado, exceptuando el viernes pasado que tocó los 1820 y por eso cuando estamos comprados cercano a 1830 con stop en 1825 en caso de romper, no quedarnos metidos. Ya, eso sería con el oro. Vamos a revisar el DAX que me están preguntando. Bolsa alemana, la cual también está en caída. Miremos cómo se ha comportado el último tiempo. En la última semana, un 1,5. 6 meses ha subido un 16%. Pero también está expuesto un poco a lo que pase hoy día con el FOMC, ya que arrastra todas las bolsas. Me preguntaban por los niveles, ¿ya? Miren, el DAX tiene un soporte claro en los 12.250, 12.260, 15.250, 15.260, ¿ya? De romper ese nivel, yo creo que puedo ir a los 15.150, que es el siguiente soporte, ¿ya? Que es el siguiente soporte que lo podemos ver aquí. Acá. El 31 del 1. Recordemos que después, entre el 31 de enero y los primeros días de febrero, hubo un rally, ¿ya? Entonces podríamos ver corrección hasta esos niveles, ¿ya? De romper el nivel de los 15.260, 15.230, ya con confirmación, nos podríamos ir a los 15.173
donde a mí me gusta mucho operar los soportes y resistencia. Ya, a mí me gusta bastante, sobre todo en el petróleo y en las bolsas, pero harto soporte y resistencia. Por ejemplo, si veo que hoy día llega nuevamente al mínimo acá en las cotizaciones a 15.260, estaría comprado y le dejaría un stop de unos 30, 40 pips para que confirme y no sea una ruptura falsa. Eso sería con el DAX. Volvamos, bueno, recuerden que acá tienen noticias incorporadas, pueden ir revisando lo que pasó con el australiano, lo que pasó ayer con el Nasdaq neozelandés, pueden revisar acá índices, ya lo pueden ir filtrando por commodities, así que pueden ir revisando a su antojo, ¿ya? Pueden revisar de acciones, etcétera, 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 ¿ya? Ahora quiero pasar al informe de mercado, que lo tenía abierto, bueno, que esto está siempre en el blog, en nuestro sitio web, yo lo tengo acá en un PDF, y si ustedes no lo tienen, se lo pueden pedir a su ejecutivo o vean si les llega a su correo, si no les está llegando su correo, avísenos para poder incorporarnos al correo, ¿ya? Este informe siempre está en la página y aquí quería detenerme un poco en lo que era el cobre, lo que estábamos hablando, que el cobre subieron por encima de los 4.5, acercándose al máximo de los últimos 7 meses. Y está siguiendo el aumento de los metales, ¿ya? Siempre que hay crisis, también los metales igual comienzan a subir. Y también se habla mucho que la demanda industrial de China empieza a funcionar, que los productores empiecen a consumir más commodities, a consumir más commodities como el hierro, la plata. Ustedes sabían que el oro es el cuarto commodity más caro del mundo, ¿ya? Después están los rubíes y otros commodities que no recuerdo, mañana a ver si lo reviso, lo tengo en un informe y se los puedo comentar, ¿ya? Pero eso está pasando, vayan revisando, acá hay información del dólar australiano, información del peso chileno y del criptomercado, ¿ya? Siempre recuerden que este informe se sube a mundovfx.com en el blog, ¿ya? Siempre está acá. Siempre está acá, se sube en la mañana, ¿ya? Así que lo pueden revisar y lo pueden leer detenidamente, ver el gráfico, etc. Les recuerdo también que mañana tenemos seminario de dólar, analizando el dólar, con nuestro director general Rodrigo Castillo. Y el 28 tenemos figuras técnicas, chartismo, ¿ya? Para los que les interese un poco el análisis técnico, ya esta semana, yo creo que ya entre el viernes y el lunes debiese quedar la lista con los seminarios del mes de marzo. ¿Ya? Eso sería, señores, el día de hoy. Espero les haya gustado la charla, espero haber resuelto sus dudas. La idea de esta charla es dar una visión y una pauta para el día. Si alguien tiene dudas, como siempre, me puede escribir a mi correo epicara@mundovfx.com, Emilio Pichara como mi apellido, @mundovfx.com. ¿Ya? Así que quedo atentos, dejo una ronda de preguntas por si alguien necesita. Bueno, señores, veo que no hay preguntas. Me despido y espero que tengan un lindo miércoles y recuerden mirar el calendario y todo lo que se viene a las 4, a las 19:30. Este es el más clave, a las 4 y a las 19:30, porque uno puede decir algo y el otro otra cosa. Un abrazo para todos, cuídense mucho, que tengan un excelente día.